Hola amigos, bienvenidos a ¿Qué se juega? Soy Edco y continuamos con el Lacurán de Arkham Horror, el juego de cartas. Retomamos la campaña El Camino a Carcosa con el cuarto escenario, El Juramento Inconfesable. Ya sabéis que interrumpí un poquito la campaña para dar un poco de paso a la actualidad con Star Wars Outer Rim. Hicimos una partidaca, pero ahora ya volvemos con Jenny Barnes y volvemos con este juegazo que es Arkham Horror, el juego de cartas, con un escenario que es clave para esta campaña. De hecho, os voy a decir una cosa. Cuando, ya lo he comentado alguna vez, cuando jugué con mi grupo a este juego, éramos 4 jugadores y morimos, perdimos directamente en este escenario. Y además, he hecho una cosa que no tendría que haber hecho, que es, para practicar un poquito y ver lo que me esperaba en el escenario, ya os digo ahora que no voy a jugar a ciegas, con lo cual tomaré algunas decisiones sabiendo lo que puede pasar. Me lo he pasado a la primera y casi sin despeinarme. Y eso me da muy mal rollo, tío. Me da muy mal rollo porque me da que no me va a volver a pasar y que Jenny podría caer. Así que, bueno, espero que esto solo sea un mal presagio que no llegue a cumplirse, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos rapidísimamente con la preparación del escenario, como siempre. Y vamos a este manicomio de Arkham a ver qué pasa con nuestro juramento inconfesable. Pues aquí lo tenéis. Escenario 4, el juramento inconfesable. Comprueba el registro de campaña. Si los seguidores del signo han encontrado el camino, lee la introducción 1. Si no es así, pasa a la introducción 2. No sabemos nada de seguidores del signo que han encontrado un camino ni nada. Así que nos vamos directamente a la introducción 2 y dice así. Durante los días siguientes, examinas a fondo las pistas de que dispones, tratando de encontrar alguna información respecto a Daniel Chesterfield, un tramoyista de la anterior producción del Rey de Amarillo. Por lo que sabes, fue el único superviviente del elenco y equipo de esa producción. El resto, o al menos de los que encuentras alguna información, desaparecieron o murieron poco después de la noche del estreno de distintas formas, cuya única conexión es su crudeza. Extraños accidentes, suicidios, desapariciones. Pues vaya con esta obra, tío. Madre mía, la obra esta. Parece que Daniel es tu única pista si quieres seguir investigando. Según los registros que has encontrado, fue internado en el manicomio de Arkham hace muchos años. Toda la documentación sobre el tratamiento de Daniel parece acabar ahí. Ni siquiera estás seguro de si seguirá vivo. Puede que se curase y le dieran el alta. Esperabas poder evitar esto, pero parece que solo hay una forma de averiguarlo. Coges tus cosas y te diriges al centro, hacia el manicomio Arkham. Pues no hay manera de evitar ir al manicomio Arkham. Continúa en la introducción 3. Pues venga, continuamos con la intro. ¿Qué dice? Cuando entras en el manicomio te paras a hablar con el recepcionista, aunque notas cómo tu cuerpo te insta a penetrar en las garras de este manicomio. Adopta una expresión de confusión cuando le hablas del Rey de Amarillo y de Daniel, pero ante tu insistencia, revisa el archivo hasta sacar una carpeta de un blanco inmaculado. Dentro hay todo tipo de información sobre los pacientes ingresados en el manicomio, historiales médicos, evaluaciones psiquiátricas y todo ese tipo de cosas. Reconoces algunos de los rostros mientras pasa las hojas. Daniel Chesterfield, ¿no? Está ingresado en cuidados especiales con el Dr. Mintz, pero no puede visitarlo. Su planta está restringida al personal autorizado. Discutes con él e insistes en que te deje pasar al ala de pacientes, sabiendo que Daniel debe de tener la clave para comprender qué está sucediendo. El recepcionista esboza una sonrisa compasiva y cede, haciéndole un gesto con la cabeza a los guardias de seguridad que hay cerca. «Ah, está bien», dice con una sinceridad propia de un vendedor callejero. «Le concertaré una cita con el doctor Mintz para que pueda hablar con él sobre Daniel. Estos caballeros le acompañarán». Aliviado por poder conseguir pronto las respuestas que buscas, te escoltan al ala de pacientes del manicomio Arkham. Y ahora nos dice, comprueba en el registro de campaña si Constance Dumaine aparece en la sección VIP interrogado. Es así, con lo cual pasamos a la información de Constance. Si no, vas a la preparación. Bueno, pues vamos a la información de Constance, ya que, si os acordáis, fue una de las VIPs que interrogamos en la fiesta. ¿Recuerdas lo que te contó Constance cuando hablaste con ella durante esa infernal fiesta? El director de la obra, Nigel Engram, les pidió a ella y a los demás miembros del elenco y del equipo que recitasen una especie de juramento. Al principio, pensó que no era más que un capricho propio de un artista excéntrico, algo que el señor Engram hacía como una extraña formalidad para unir y reforzar los lazos entre el elenco y el equipo. Constance afirmó que, en honor a la verdad, había funcionado. Desde que pronunciaron su extraño juramento, tanto ella como los demás miembros de la obra sintieron una confianza y unos ánimos mucho mayores. Puede que Daniel tuviera una experiencia similar durante la última producción del Rey de Amarillo,
Debéis hablar con él sobre ello. Y aquí nos insta a hacer un efecto de preparación que es: cada investigador coloca la primera carta de su mazo boca abajo en su zona de juego sin mirarla. Trata esta carta como si fuera un apoyo coraje de coste cero, sin iconos y con dos puntos de cordura. Descarta esta carta si abandona el juego por cualquier motivo. Pues bueno, ya tenemos el primer paso de preparación. Nos dan un pequeño apoyo coraje que tiene que ser la primera carta de nuestro mazo. Puede ser nuestra mejor carta o incluso una debilidad. Así que esto no lo sabremos. Vamos para arriba y os hablo de mi mazo, os hablo de los cambios que he hecho y luego ya hacemos esto, ¿vale? Venga. Pues aquí está mi macito y os contaré los cambios que he hecho. Estas son las dos cartas permanentes, ya sabéis, el óvulo de Caronte y adaptable, que tengo, aparte, que no cuentan para el tamaño del mazo. Mirad, aquí tengo, se me ha colado la carta de Jenny. Vale, esta la parto. Esta, si os acordáis, me permitía hacer un par de cosas que era: puedes cambiar hasta dos cartas de nivel 0 de tu mazo por el mismo número de cartas de nivel 0. Debes seguir todas las reglas de creación de mazos de tu investigador. Esto lo podía hacer sin coste, y lo he hecho, ¿de acuerdo? Aquí tengo, básicamente, las cartas que he cambiado. Me he cambiado una linterna por Leo de Luca, ¿vale? Es nivel 0, nivel 0. Mejor lo hacemos así para que lo veáis más claro. Un golpe de gracia por Leo de Luca es una verde por una verde. Las dos son de nivel 0, así que me pongo Leo de Luca gratuito. Y esta se va. Luego tengo... ¿Recordáis que la restricción de mazos de Jenny son 5 cartas de nivel 0 que no sean de su clase? Pues me he quitado siguiendo una corazonada y que es de nivel 0 y he cogido otra de nivel 0 de otra clase que es Perseverancia. ¿Qué hace Perseverancia? Pues es una carta rápida y me dice: juega esta carta cuando se te asigne daño y u horror que fuese a derrotarte. Cancela hasta 4 puntos de ese daño y u horror. Obviamente esta carta la he cogido como una especie de salvoconducto contra el óvulo de Caronte. Ya sabéis que si quedamos derrotados, morimos. Leo de Luca, por si no lo recordáis, esta ya apareció en alguna partida acá. Cuando lo bajo nos permite hacer una acción adicional. Podríamos hacer 4 acciones por turno. Es una muy buena carta. Y luego, de los 2 puntos de experiencia que tenía, me he gastado uno solo y me he quitado una linterna y me he cogido unas ganzúas, ¿vale? Fijaros, es de nivel 1, así que me dejo uno de experiencia para el siguiente escenario y dice: es un objeto que entra con 3 suministros, le ponemos 3 suministros, 3 usos. Si las ganzúas no tienen suministros, descártalas, ¿de acuerdo? Y me permite, por una acción, agotar las ganzúas y puedo investigar añadiendo mi valor de agilidad a mi valor de libraco para esta investigación. Sería un 6, ¿de acuerdo? Si no, eso sí, viene con un pequeño efecto secundario. Si no tienes éxito por al menos 2, retira un suministro de las ganzúas. Si retiro los 3 suministros, las voy a perder. Pero bueno, me añade un buen boost a la investigación, ¿vale? Bueno, pues estas son las 3 cartas que se han ido. Las descarto, las dejo por ahí. Y ahora tendremos que mezclar el mazo, ¿de acuerdo? Voy a mezclarlo un poquito, así, sin mucho ton ni son, porque puede ser cualquier tipo de carta. Mirad, ya veis que estoy haciendo un poco el mono, así con las cartas. Venga, le voy a hacer otra mezcladita, un corte y descartamos. Os recuerdo que estas cartas no son parte del mazo, así que no tienen que ir. Y ahora descarto la carta superior de mi mazo sin mirarla y tiene 2 de cordura. Podemos gastar cordura de esta carta. Es un pequeño buffer de cordura que tenemos para esta partida, ¿vale? Bueno, pues aquí tengo el mazo, luego ya robaremos nuestra mano inicial. Seguimos con la preparación del escenario. Vale, pues aquí tenemos un juramento inconfesable, fácil normal, como siempre, ya sabes que jugamos en fácil. Aquí tenemos las cartas de plan, que van aquí, las cartas de acto, que van aquí. Y la hoja de campaña nos dice: reúne todas las cartas de los siguientes conjuntos de encuentros, son todos estos 6 de aquí, ¿vale? Ya los tengo, ya los he hecho antes para aligerar un poco el proceso. Y dice: pon aparte en un montón separado todos los enemigos monstruo que haya en los conjuntos de encuentros reunidos. Debería de haber 7 enemigos monstruos en total. Aquí tenéis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos son los monstruos, ¿de acuerdo? Mira, tenemos un Biaki, Glotón del Manicomio, Semilla de Hali, Bestia de Aldebarán, otro Glotón del Manicomio y otra Semilla de Hali. Estas son las 7 cartas de monstruo. Luego nos dice: pon aparte en un montón separado todos los enemigos lunático que hay en los conjuntos de encuentros reunidos. Debería de haber 7 enemigos lunáticos en total. Pues aquí tengo los 7 lunáticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué tenemos? Paciente loco, psicópata joven, paciente loco, maníaco, maníaco, paciente loco, ¿vale? Tenemos todas estas cartas de maníaco en un pequeño mazo aparte. Ahora dice: elige al azar una copia de los pasillos del manicomio ala de pacientes este y una copia de los pasillos del manicomio ala de pacientes oeste.
Estos son los lugares del escenario y empezamos con pasillos del manicomio. Aquí tenemos, estas son el pasillo oeste, el ala oeste, y esta es el ala este. Pues mirad, me quedo estas dos, estas las retiro, ¿de acuerdo? Y vamos a jugar con ala oeste y ala este, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, ¿qué más nos dice? Cada investigador comienza la partida en unos pasillos del manicomio a su elección. Podemos empezar en el que queramos. Bien. Pon aparte, fuera del juego, las siguientes cartas. Daniel Chesterfield y todas las copias de aislamiento de pacientes. Pues mirad, aquí tengo a Daniel Chesterfield, que es este señor que está un poco tarumba. Y aquí tengo las cuatro cartas de aislamiento de pacientes. Son unos lugares que ya aparecerán en un momento dado. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Pon en juego los siguientes lugares. Comedor, cocina, patio, jardín, enfermería y pasillo del sótano. Consulta la distribución sugerida de los lugares. Aquí está la distribución sugerida de los lugares, así que ahora mismo voy a parar, lo voy a montar y os lo enseño un poco por encima. Pues aquí tenemos la distribución sugerida de lugares para formar el manicomio. Los pasillos, ala oeste, ala este, la enfermería, el pasillo del sótano, que pinta muy bien, el comedor, la cocina, el patio y el jardín. Ya tenemos aquí el manicomio. Vamos al siguiente paso de preparación que nos dice: en función de tu nivel de dificultad, añade las siguientes fichas de caos a la bolsa de caos durante el resto de la campaña. Como estamos en fácil, tenemos que añadir una ficha de menos 2. Pues dejad que la busque y la añadimos a la bolsa. Solo para que veáis, si os acordáis, teníamos dos fichas de menos 2, añado una, ¿eh? Van las tres adentro de la bolsa. Solo para que digas, mira, este tío ha metido una de las que ya había. Ya tenemos un menos 2 extra en la bolsa. Venga, continuamos, que esto ya está a punto de empezar. Finalmente, la preparación nos dice: consulta el registro de campaña. En función de las siguientes circunstancias, se usará una versión distinta del acto 2 de este escenario. El resto de versiones del acto 2 se retiran de la partida. Dice: si los investigadores se llevaron el broche de ónice, usa el acto 2, los realmente graves, versión 1. Si no es así, usa la versión 2. ¿Os acordáis que es una de las cosas que nos llevamos? Fue el broche de ónice de la sociedad histórica. Pues tendremos que usar la versión 1 del acto 2A. Fijaros, aquí hay versión 2, versión 1. Pues esta la retiro de la partida y vamos a usar 1, 2, 3, 4, el acto 2A, versión 1. Muy bien, pues la dejamos aquí. Esta la podemos retirar de la partida con las otras cartas que no van a jugar más. ¿Y qué más nos dice? Finalmente dice: baraja el resto de cartas de encuentro para formar el mazo de encuentro. O sea, aquí tengo el resto de cartas de encuentro. Pues nada, voy para arriba, barajamos como siempre y que empiece la fiesta. Y mezcla que te crío, vamos. Jenny, buena de tarde. Soy Hasur, este mágico no es mi casa. Pasararatina. Muy bien, pues corto. Este tío, se oyen unas voces muy raras en este manicomio. Venga, toquecito y ya tenemos mazo de encuentros. Pues solo faltará preparar nuestra mano inicial. Aquí tengo la carta misteriosa que ha aparecido con dos de cordura. Tenemos... ¿dónde está? ¿Dónde está? Jenny, que te he perdido. ¡Jenny, por favor! Aquí la tengo. Tengo aquí a Jenny. Tenemos nuestras dos cartitas que se ponen aquí como referencia. Y bueno, tocará mezclar mazo y empezar a robar cartita... a robar mano inicial y a ver con qué comenzamos. Pues venga, a mezclar. Venga, pues cortecito por aquí, por ejemplo, 5 cartas, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver si nos sale alguna debilidad que habrá que descartar. ¿Qué tengo? Pues mirad, tengo la perseverancia, el golpe de gracia, Leo de Luca. Bueno, esta mano es buenísima, ¿eh? La estudiante de Bellas Artes, que ya sabéis que ocuparé en el mismo espacio, pero nos puede ayudar en un momento dado a conseguir una pista. ¿Sabéis qué? Voy a descartar golpe de gracia y voy a robar otra carta. Coraje inesperado. Bien, me gusta. Me voy a quedar con esta mano inicial. Ahora, golpe de gracia, vuelve al mazo. ¿Sabéis qué? Lo pongo en medio, como siempre. Hago una mezcladita rapidita para no hacerlo demasiado largo. Y hago un corte, por ejemplo, por aquí. Y aquí tenemos nuestro mazito. Muy bien, pues ahora ya solo nos faltará coger nuestros recursos iniciales. Ya sabéis, 3 acciones, 5 recursos iniciales. Tenemos 8 de resistencia y 7 de cordura. Esperad que lo encuentre. Aquí está. Venga, ya lo tengo todo por aquí. 3 no, 7. Vale, pues venga, dejad que me lo mire un poco y empezamos el juramento inconfesable. Vale, antes de nada hay que escoger unos pasillos del manicomio donde empezar y voy a empezar en el ala este. Ya habréis visto los más avispados que tenían la carta puesta boca arriba, ¿eh? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Empiezo aquí, más que nada porque sé que me interesa ir por aquí, ¿vale? Ya
Os aviso, he jugado este escenario hace nada, así que me acuerdo de cositas. Así que empiezo aquí. ¿Qué tenemos? Obligado, después de que termines tu turno en este lugar, recibe un punto de horror y obtén dos recursos, ¿vale? Y empieza con una pistica por investigador. Así que empiezo con una sola pista. Muy bien. Ahora ya empiezo aquí y tengo tres acciones. Mi primera acción va a ser ganar un recurso. Mi segunda acción va a ser bajar a Leo de Luca. Esto me dejaría con una acción, pero Leo de Luca lo que hace es darme otra acción, así que me quedan dos acciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Leo de Luca, que voy a usar esto de una manera distinta, tiene dos daños, perdón, dos de cordura y dos de resistencia, ¿vale? Haré como con Jenny, les iré quitando a medida que vayan pillando. Muy bien. Así que me quedarían un par de acciones. Mi primera acción de las dos que me quedan será moverme a la enfermería, que aparece también con una pista por investigador. Dice así: por una acción puedo curarme un punto de daño y recibir un punto de horror directo, o bien curarme un punto de horror y recibir un punto de daño directo. Límite de una vez por ronda. Pues muy bien, pues así estamos, ¿sabes? Y ahora finalmente lo que voy a hacer va a ser investigar. Vamos a investigar y iremos a 3 contra 3. Os recuerdo que Jenny tiene 3, aquí tenemos Velo 3, pues nada, vamos a 0. Y es la primera investigación de la partida. Vamos a ver si hay un poco de suerte. Y nos daría victoria 1, ¿eh? Esto está bien, vamos. Menos 2. Pues mirad, no lo pasamos. No lo pasamos. El menos 2 que hemos añadido. Porque, hostia, es que estoy yendo muy rápido. Mira, pasamos de plan con 2 de perdición, ¿eh? Encerrados dentro. El ala de pacientes del manicomio es mucho más tranquila y solitaria de lo que esperabas. En el pasillo impera un hedor a productos químicos y olor corporal. En cuanto te acompañan dentro, las puertas se cierran a cal y canto detrás de ti. Pues muy bien. Con dos avanza. Y para hacer avanzar el acto, Manicomio Arkham, necesitamos tres pistas en nuestro caso, ¿de acuerdo? Aparte de unos pocos pacientes que te rehúyen, no hay ningún auxiliar ni médico por allí con los que puedas hablar. Parece que tendrás que encontrar al señor Chesterfield por tu cuenta. Pues bueno, necesitaremos tres pistitas, ¿vale? Esto ha acabado aquí nuestra fase de investigación. Dejad que ponga el mazo aquí arriba, así ganamos un poco de espacio. ¿Vale? Esto acaba nuestra fase de investigación, así que podemos pasar a la fase de enemigos. No hay nadie. Pues pasamos a la fase de mantenimiento. Gano dos recursos, gano cuatro acciones por Leo de Luca, acordaos, y robamos una cartita. ¿Y qué tenemos? Pues reza lo que sepas. Bueno, sabéis que no la podemos usar hasta que nos quede tres o menos de horror. Pues aquí acaba nuestro turno. Tenemos cinco cartas. Añadimos uno de perdición al plan, que avanza con dos, así que vamos a tragar quina. Venga, empieza la quina de Arkham Horror, el juego de cartas. ¿Qué tenemos? Descenso a la locura, oleada. Bien. Si tienes al menos tres puntos de horror, pierde una acción. No los tengo, pero gana oleada. Oleada es sacar otra cartita. Pues venga. Las paredes se cierran. Wow. Realiza una prueba de cabezón X donde X es el valor de velo de tu lugar. 3. Si fracasas, debes recibir un punto de horror por cada punto que te falte para tener éxito, o bien elegir un enemigo al azar entre los enemigos monstruo puestos aparte y colocarlo bajo el mazo de acto sin mirarlo. Bueno, de momento vamos a hacer la prueba. Vamos a 3 contra 3. Vamos a 3 contra 3, así que voy a ir un poco a pelo, ¿eh? Venga, vamos a 0. A ver si hay un poco de suerte. Vamos, Jenny, ¿qué tenemos? Un 0, tío, la mísima. Pasamos la prueba, así que me río en tu cara, fase de mitos, ¿vale? Pues bueno, vuelve la fase de investigación. Vamos a ver qué hacemos. Vale, empieza nuestro turno, así que lo primero que voy a hacer va a ser investigar. ¿Y sabéis qué? Voy a gastar escurridizo para añadirme un libraco a la prueba y vamos a 4 contra 3. Estamos en más 1. Venga, Jenny, vamos a ver si logramos esta pistita que además nos daría un punto de victoria. Venga, más 1, menos 1, la pasamos. Claro que sí, Jenny. Muy bien. Ya tenemos una pistita. Esto era mi primera acción. Ahora nos quedan un par de acciones más. Perdón, nos quedan tres acciones más. Haré uno, dos y nos vamos al sótano. ¿De acuerdo? Nos vamos al pasillo del sótano, que dice así: la puerta que da acceso al pasillo del sótano está cerrada con llave. No puedes entrar en el pasillo del sótano. Ah, vaya, pues no puedo. Pues no puedo, ¿eh? Vale, pues vuelvo para atrás. ¿Y qué nos dice? ¿Y qué nos dice? Pues vamos, tendremos que encontrar esta llave. Tendremos que encontrar esta llave. Así que lo que voy a hacer será, por mi primera acción, vamos a los pasillos del manicomio. Y por nuestra segunda acción, vamos a investigar. 3 contra 2, ¿vale? 3 contra 2. Estamos en más 1. Y empieza el festival, amigos. Empieza el festival. Es que si me quedo aquí, voy a recibir un horror. Bueno, da igual, me quedo, va. Vuelvo a hacer lo mismo. 3 para 2. Es mi última acción. ¿De acuerdo?
Estoy en más uno otra vez. Venga, más uno. ¿Os lo podéis creer, tío? ¡Este juego va por mí! Lo sabía, me lo he pasado antes y ahora voy a pillar. Bueno, pues aquí acaba mi... Aquí acaba mi turnaco y como acabo mi turno aquí, recibo un punto de horror, que se lo voy a dar a... Bueno, pues a este apoyo que tenemos aquí. Pero, eso sí, obtenemos dos recursos, ¿de acuerdo? Vale, pues acaba la fase de investigación, tristísima donde las haya. Así que vamos a la fase de enemigos, no hay nadie. Pues pasamos a mantenimiento. Gano dos recursos, que Jenny los gana de dos en dos. Tengo cuatro acciones, que no tres, y robo una cartita. ¿Y qué tenemos? El ladrón de guante blanco. Otro aliado que teniendo a Leo de Luca, pues creo que se lo va a mirar desde la banda. Muy bien, pues vamos a la fase de... Vamos a la fase de mitos, ¿no? Hay que añadir uno de perdición al plan, subimos de 1 a 2 y esto significa que avanza el plan. Pues venga, ¿qué tenemos aquí? Dice, los pacientes, vamos a leerla. Los pacientes. Hablar con los pacientes está resultando ser más difícil de lo que suponías. Te miran con recelo y se niegan a contestar ninguna de tus preguntas, retrocediendo o huyendo si los confrontas. O bien no están acostumbrados a que haya invitados o tienes algo que les provoca una enorme cantidad de angustia. Algunos se comportan como animales acorralados en un rincón y crees que podrían atacarte en cualquier momento. Añade la pila de descartes de encuentros y todos los enemigos lunático puestos aparte al mazo de encuentros y barájalo. El investigador jefe debe elegir un enemigo al azar de entre los enemigos monstruo puestos aparte y colocarlo bajo el mazo de acto sin mirarlo. Pues bueno, vamos a hacer todas estas instrucciones una por una. Venga, pila de descartes y aquí tengo las 7 cartas de maníaco y van al mazo de encuentros y lo barajamos. Esto hay que barajarlo bien porque tenemos 7 cartas de maníacos que están juntas, así que voy a barajar aquí en un momentito y ahora nos vemos, venga. Venga, corto, epa, corto, lo dejo así. Muy bien, pues ya hemos resuelto la carta de plan, la parto. Y aquí nos dice, descenso tortuoso. Cuanto más tiempo pasas en este lugar infernal, más ganas tienes de marcharte. Te parece que llevaras aquí días. Temes que, si te quedas aquí mucho más tiempo, acabes como los pacientes, una incontrolable y peligrosa sombra de tu antiguo yo. Avanza con 7. Bueno, aquí nos dan un poco de margen, pero los lunáticos ya están sueltos por el manicomio, ¿eh? Como tiene que ser, tío, como tiene que ser. Vale, pues tocará mitos, tocará... Cartita y a ver qué nos sale. Pues mirad, susurros en tu cabeza, desaliento, peligro oculto. Recordad, nos cuesta 2 acciones descartar esta carta y no podemos asignar cartas de habilidad a las pruebas de habilidad mientras tengamos esta carta en la mano. Es una carta con la palabra clave oculto. Recordad que con más jugadores la robas y no dices lo que tienes. Obviamente jugando en solitario pues no tiene mucho sentido, pero tenemos que... gastar las 2 acciones igualmente si queremos deshacernos de esta carta y poder jugar cartas de habilidad a las pruebas que hagamos, que sería interesante poder hacerlo. Bueno, pues continuamos. Venga, vamos a la fase de investigación. Así que con mi primera acción voy a investigar. Venga, 3 para 2. Necesito esta pista como sea. Venga, 3 para 2. 3 para 2. ¿Qué tenemos? ¡Uy! Menos X. X es la cantidad de horror que tengas. Fijaros, tengo 0 de horror, ¿vale? Así que la pasamos... Y ganamos esta pista. Ya tenemos 2. Con una más hacemos avanzar el plan. Vale. Me quedan 3 acciones. Habría que moverse y buscar esa llave, ¿no? ¿Dónde crees que puede estar? ¿En la cocina? No sé, tío. Iré por aquí. Venga. Una acción. 2. Vamos a revelar el lugar. Dice... Pasillos del manicomio. Aparece con una pista por investigador. Cada enemigo lunático que esté en este lugar recibe más 1 a su valor de horror. Pues qué bien. Velo 3. Aparece con una pistita, no da victoria. Tengo otra acción, voy a ir al comedor, que aparece con 2 pistas y dice, velo 2, obligado. Después de que investigues con éxito el comedor, elige y descarta una carta de tu mano. Pues mira, podría ser bueno para quitarme de encima esto de aquí, ¿sabes? Muy bien, pues velo 2, me queda una acción, voy a investigar otra vez a 3 contra 2. Y a ver si tenemos suerte y podemos conseguir la tercera pista que haré avanzar el acto. Venga, 3 para 2, más 1, más 1, más 1. Tercer fallo que sale en esta partida. Tercer fallito. Nos vamos al hoyo. Bueno, pues no hay ningún efecto aquí si acabamos el turno aquí. Así que no pasa absolutamente nada. Tocará fase de enemigos. No hay enemigos de nuevo en el manicomio.
Así que podemos pasar a la fase de mantenimiento. Gano 2 recursos, ya tengo 8. Quizás sería cuestión de robar algo decente para poder jugarlo. Mirad, una puñalada por la espalda, siempre va bien cuando vengan los enemigos. Ganamos las cuatro acciones por Leo de Luca. Y bueno, añadimos. Empezamos nueva ronda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 7 cartas en mano, estoy bien. Añadimos uno de perdición y robamos cartita. ¿Y qué tenemos? La danza del rey de amarillo. Buah, esta ilustración es buenísima. Dice, revelación. Si no hay enemigos lunático en juego, la danza del rey de amarillo obtiene oleada. Como no hay enemigos lunático en juego, ni la leemos. Oleada y robamos otra. Cieno e impurezas. Revelación. Pon cieno e impurezas en juego junto al mazo de plan. Cada lugar recibe más 1 al velo. Obligado al final de la ronda, descarta cieno e impurezas. Bueno, pues investigar aquí, tenemos un velo de 3, ¿vale? Pues nada, esto da comienzo a otra de nuestras fases de investigación. Que mientras tenga esto en la mano, ¿sabes? Me voy a descartar esto ahora mismo. Ahora que tengo tiempo, pierdo 2 acciones, aún me quedan 2. Y ahora voy a investigar en el comedor otra vez, venga. Pero bueno, aquí no aparece ninguna llave. Pero a lo mejor la llave viene por acto, ¿sabes? Así que venga, 3 contra 2. Va, voy a más 1. Vuelvo a investigar. Investigo. Me irían muy bien las ganzúas. Lástima que no las he robado. Calaverica. Menos 1. Si fracasas, elige un enemigo. Pues voy a fracasar, porque si os acordáis, por cieno impurezas, el velo es 3. ¿De acuerdo? No estaba en más 1, estaba en 0. Así que menos 1, fracaso. Elige un enemigo al azar de entre los enemigos monstruo puestos aparte y colócalo bajo el mazo de acto sin mirarlo. Además, si no voy equivocado, tendría que haber hecho esto ya antes. Seguro que algunos estabais gritando a la pantalla. Lo voy a hacer 2 veces. Una por ahora y una por el cambio de plan, ¿vale? Que no se diga. Venga. Es que a veces me despisto, ya lo sabéis. Y así va la vida. Esta es la de antes y esta es la de ahora, ¿vale? Venga, estas van debajo del mazo de acto. Ya tenemos 2 cartitas aquí. Así que ahora, ¿qué tocaría hacer? Pues bueno, de momento bajar una acción. Porque he hecho estas acciones y voy a intentar investigar otra vez. Pero esta vez voy a jugar coraje inesperado. Me voy a bufar, ¿vale? Iré a 5 contra 3. Iré a más 2, ¿de acuerdo? Por cieno impurezas, aquí tenemos un velo de 3. Pero yo me subo 2 mis estadísticas. Así que vamos a más 2, venga. ¡Vamos, Jenny! Más 2, menos 2, la pasamos. Muy bien, fantástico. No limpiamos esto aún, pero sí que conseguimos nuestra tercera pista y esto permite que podamos avanzar el acto. Vamos a darle la vuelta y a ver qué nos cuentan. ¡Vamos! Pues vamos a ver qué tiene detrás. Venga, la llave del sótano. ¡Hombre, claro que sí! ¡Vamos! Al doblar una esquina, estás a punto de chocarte con una enfermera de marcados rasgos y pelo castaño claro. Le cuentas lo ocurrido con los pacientes violentos y las cosas extrañas que has visto, pero no te escucha. Cuando le preguntas por Daniel, te informa que es paciente del doctor Mintz y que se encuentra en la planta segura del sótano. Por desgracia, se niega a dejarte entrar en esa zona del manicomio. Los investigadores deben decidir, elige una opción. Cualquier investigador realiza una prueba de fuerza 4 para intimidarla y que os dé las llaves. Si tiene éxito, ha de avanzar el acto al acto 2A. Si fracasa, debéis elegir una opción que no hayáis elegido aún. Cualquier investigador realiza una prueba de agilidad 4 para robarle las llaves. Si tiene éxito, haz avanzar el acto y si fracasas, debes elegir otra opción. Cualquier investigador realiza una prueba de libraco 4 para persuadirla de que os dé las llaves. Si tiene éxito, haz avanzar el acto. Si fracasas, debes elegir una opción que no hayáis elegido aún. Y si fallan todos los tests, pues la tiráis al suelo y cogéis las llaves. Recuerda que los investigadores cogieron las llaves por la fuerza. Haz avanzar el acto al acto 2A. Podemos librarnos de esto, que tiene pinta que va a ir contra nuestra. O podemos pasar pues 3 pruebas, pues habrá que empezar, ¿no? Vamos a ver qué tenemos mejor con las cositas que tenemos en la mano y vamos allá. Pues como bien sabéis, todos nuestros atributos son 3, así que en principio cualquiera de las 3 pruebas tiene la misma dificultad. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo en la mano? Pues mirad, voy a empezar con el libraco, ¿vale? Libraco 4. El problema es que todas son de atributo 4 y voy un poco corto, ¿de acuerdo? Así que mirad, esta me la quiero guardar por si acaso. Voy a probar libraco. Voy a descartar la estudiante de Bellas Artes que me añade un libraco y vamos a 4 contra 4. Voy a 0. Voy a 0 con el libro y a ver si hay un poco de suerte. Venga, vamos allá. Vamos, Jenny. Señora, denos la llave, por favor. Denos la llave, por favor. Uy, ¿qué es? Menos X es la cantidad de horror que tengas. Tengo 0 horror. La pasamos, tío, la pasamos. Muy bien. Tenemos la llave, ¿eh? ¿Qué nos dice?
Haz avanzar el acto al acto 2A. Perfecto, pues avanzamos el acto al acto 2A. Y aquí lo tenemos. Los realmente graves, versión 1. Vamos a leerla. Acto 2A, los realmente graves, versión 1. Fijaros que no hacen falta pistas para avanzar de momento. Dice, Daniel está en alguna parte del sótano seguro en el que se encuentran los pacientes más peligrosos. ¿Y seguro que queremos ir a hablar con este tío? Se nos va a rajar, tío. Ahora que tienes la llave, puedes explorar esta zona del manicomio. Ignora el texto de los lados sin revelar de los lugares manicomio Arkham. Por supuesto, el texto del sótano decía que necesitábamos la llave. Lo podemos ignorar porque ya tenemos la llave. Objetivo. Encuentra el lugar aislamiento de pacientes donde está Daniel Chesterfield. Se indicará cuándo avanzar. Pues de momento lo único que tenemos claro es que hay que ir hacia el sótano directos. Pues venga, al sótano. Bueno, pues esto era el final de nuestra fase de investigación. Nos hemos quedado sin acciones, así que vamos a enemigos. No hay nadie de momento, podemos pasar a mantenimiento como siempre. Subimos a 10 recursos, ganamos nuestras 4 acciones por Leo de Luca y robamos una cartita. ¿Qué tenemos? Reza lo que sepas. Estas cartas están muy bien, pero si no pillas horror, te molestan. Me quedan 5 cartas en la mano, ¿vale? 5 cartas, así que estamos bien de límite. Pues bueno, tocará añadir perdición al plan. 2 de 7 y robamos una cartita. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos? Corrosión. ¡Buah! Revelación. Descarta apoyos objeto del juego y o de tu mano que tengan un coste de recursos impreso total de al menos X, donde X es el valor de velo de tu lugar. Vale, el valor de velo de nuestro lugar es 2. Bueno, realmente... Esto es... Bueno, la ronda ya ha acabado, así que esto lo tenía que descartar. Nuestro velo es 2, ¿de acuerdo? Pues tenemos que descartar cartas de nuestra mano, objeto que valgan como mínimo 2. ¿Qué tenemos por aquí? Espíritu, táctica, aliado criminal, desesperado, aliado criminal. No tenemos ningún objeto. Y aquí nos dice, si no se descartaron cartas por este efecto, la corrosión obtiene oleada. Pues bueno, robamos otra cartita. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Hombre, paciente loco! Ya salió. Aparición, pasillos del manicomio más cercanos. Pues serán estos de aquí. Y tenemos que pasar por delante sí o sí. Presa, mayor cordura restante. Obligado, cuando ataques al paciente loco, recibe un punto de horror. Pues bueno, el paciente loco está aquí, esperándonos, no tiene cazador ni nada, pero ahora nos lo vamos a comer, porque lo primero que tendremos que hacer es intentar llegar al sótano. Así que, antes de hacer el mono, voy a ver si puedo bajar alguna cartita que esté bien. ¿Vale? Venga, pues vamos allá. Me muevo, una acción... Y, por supuesto, este paciente loco, que mirad qué cara que tiene, que parece un mono, se nos enfrenta, ¿vale? Me quedan 3 acciones para derrotarlo, así que lo que primero que voy a hacer va a ser gastar una acción y 3 recursos para jugar puñalada por la espalda. Me cuesta 3 recursos y la acción es combatir. Este ataque usa agilidad en lugar de fuerza e inflige más 2 de daño. Le podríamos meter 3 de daño, lo petaríamos porque tiene 2 de vida. El ataque es 2, vamos a 3 contra 2. Estaría bien tener alguna... Mira, voy a usar esta de aquí y me pongo otra agilidad en la prueba, ¿de acuerdo? Vamos con 3 y una 4 contra 2. Si entra el ataque, lo matamos, venga. Estamos en más 2, vamos Jenny, que se note que pegas. Más 2. Menos 2. ¡Uah! Con los menos 2. Bueno, tenemos éxito porque empatamos, así que me libro del paciente loco. Y me quedan 2 acciones. 1 y 2. Ahora sí que entro al pasillo del sótano. ¿Y qué nos dice el pasillo del sótano? Pues lo giramos y fijaros, aparece con una pista, velo 4 y dice obligado. Después de que el pasillo del sótano sea revelado, pone en juego los 4 lugares aislamiento de pacientes puestos aparte. Pues muy bien, el sótano va aquí, no se ve muy bien, así que voy a reencuadrar un poco, pero aquí tenemos los 4 lugares de aislamiento. Pues ahora los colocamos, venga. Muy bien, pues aquí tenemos las cartas de aislamiento de pacientes. Colocaré 2 a cada lado. Fijaros que todas están conectadas con el pasillo del sótano. El pasillo del sótano conecta con las medias lunas estas granates. Así que digamos que el pasillo, las puertas dan todas al pasillo. Y además el pasillo del sótano conecta con los pasillos del manicomio que ya hemos visto. Aquí aparece una pistita. Y bueno, será cuestión de ir buscando. Tenemos que buscar en los 4 y a ver qué aparece. Pero ahora ha acabado nuestra fase de investigación porque nuestra última acción era movernos al pasillo del sótano. Fijaros que también tiene victoria 1. No estaría mal intentar investigarlo del todo para llevarnos esta pista y este punto de experiencia. Pero ojo, velo 4, ¿eh? El velo 4 es durísimo. Bueno, vamos rápido. Fase de enemigos. No hay nadie porque nos hemos cargado al paciente loco. Así que gano mis 2 recursitos. Me pongo en 9 otra vez. Gano mis 4 acciones, que las tenemos aquí.
y voy a robar una cartita. ¿Y qué robamos? Pues mirad, búsqueda desesperada. Mira, todas las cartas que tengo son de habilidad chutadoras brutales, pero no las puedo usar para nada. Para nada, de momento, de momento. Y espero que no sea así. Espero que pueda seguir sin usarlas, porque eso significará que vamos viendo error. Pues nada, esto acaba aquí nuestro turno, nuestra ronda, con cuatro cartitas. Vamos para arriba, que vamos a la fase de mitos. Pues venga, añadimos la perdición. Estamos en 3 de 7 y robamos quinita. Venga, cartita. Madre mía, mira. Puñalaco en la 100. Regalo de la locura, miseria. Peligro es oculto. También está también va la mano oculta. Revelación. Añade regalo de la locura, miseria, a tu mano en secreto. No puedes activar las capacidades que requieren una acción de los lugares. Por ejemplo, esta de aquí no lo podríamos hacer, ¿de acuerdo? Dice, y por una acción podemos elegir un enemigo al azar de entre los enemigos monstruo puestos aparte y colócalo bajo el mazo de acto de sin mirarlo. Y luego descartamos esta carta de nuestra mano. Pues qué bien. Pinta genial. Bueno, pues esto acaba aquí la fase de mitos. Podemos seguir con la fase de investigación. Vale, hay que empezar a investigar estos lugares de aquí. Vale, así que tendríamos que ir a bueno, uno por uno, y yo que sé, voy a empezar por este, por ejemplo. Como coste adicional para entrar en el aislamiento de pacientes, debes gastar una pista. ¡Buah! No los tengo, no tengo pistas, tío. No tengo pistas, Pero aquí nos dice, ignora el texto de los lados sin revelar de los lugares manicomio Arkham. Y esto es manicomio Arkham. Entiendo que tengo que ignorar este texto de aquí. Es que es un poco extraño, Ignora el texto de los lados sin revelar de los lugares manicomio Arkham. Bueno, pues entiendo que lo ignoramos. Porque es que si no, como coste adicional para entrar en el aislamiento de pacientes, debes gastar una pista. No tengo muy claro esto, Voy a buscar, voy a parar y voy a buscar porque me parece muy raro. Me parece muy raro que tenga que ignorar esto. Voy a buscar y vuelvo con vosotros lo más pronto posible. ¡Ya! Ya estoy de vuelta. He encontrado unas facts por ahí que dicen que los aislamientos de pacientes no deberían tener el rasgo manicomio Arkham. Con lo cual, hay que gastar la pista para entrar, por supuesto, ¿vale? Ya decía yo, me parecía muy raro de que tuvieras que gastar una pista para entrar aquí y esta carta te dijera que pudieras ignorar este texto. Me parecía un poco absurdo. Así que nada, habrá que investigar como sea. ¿Sabéis qué? Mirad, 1, 2, 3 y voy a investigar aquí. Más que nada porque es el que tiene el velo más bajo y además nos daría un puntito de victoria. Venga, vamos a 3 contra 2. No tengo nada que descartar aquí. Así que venga, vamos ahí. Vamos a más 1. A ver si tenemos esta pista que necesitamos. Más uno, venga. Más 1. Acordaos, -0, porque de momento no hemos pillado nada de horror. Así que ganamos la pista. Muy bien, tenemos la pista, pero esto ha gastado todo nuestro turno, ¿eh? Fijaros que ha gastado todo nuestro turno porque hemos necesitado 3 acciones para llegar hasta ahí. Pero ojo que el comedor, es el comedor, ¿no? Tiene un efecto obligado. Después de que investigues con éxito el comedor, es decir, lo limpies de pistas, elige y descarta una carta de tu mano. ¡Ay, amigo! ¡Amigo! ¡Adeu! Mira, ya me la he quitado encima sin tener que gastar una acción. Algo es algo. Siempre se puede sacar algo bueno. Pues nada, esto acaba la fase de investigación, como siempre. No hay enemigos, pasamos a mantenimiento. Gano mis 2 recursitos, mis 4 acciones y robamos una carta. Escape por los pelos. No nos da... Bueno, nos da agilidad. Rápido. Juega esta carta cuando un enemigo realiza un ataque de oportunidad contra ti. Cancela este ataque. Recibe +2 a tu valor de habilidad para la siguiente prueba de habilidad que realices en este turno. Pues muy bien. Aquí tenemos nuestras cartitas. Acabamos con 5. Pues pasamos a mitos. Mirad. De 3 subimos a 4. 4 de 7. Robamos cartita y a ver qué nos sale. Las paredes se cierran. Realiza una prueba de cabezón X, donde X es el valor de velo de tu lugar. 2, cabezón 2. Bueno, si fracasas, debes recibir un punto de horror por cada punto que te falte para tener éxito, o bien elegir un enemigo al azar de entre los enemigos monstruo puestos aparte y colocarlos aquí. Pues nada, vamos a hacer la prueba de cabezón 2. Estas de aquí no las puedo usar aún. Esta me la quiero guardar, pues iremos a 3 contra 2. Como el velo de nuestro lugar es 2, iremos a más 1. Venga. Vamos, Jenny, tú aguantas. Este manicomio no es nada para ti. +1, -1, -1. -2. Pues nada, nos falta un punto para tener éxito. Esto significa que tenemos que coger un punto de horror. Así que voy a hacerlo luego con esta.
Lo hago con esta y descarto la carta. ¡Bien! Bueno, este tío hay que irlo matando durante la campaña para ganar unas habilidades o no sé qué, ¿eh? Así que no sé si esto ha sido muy bueno. Bueno, de todo sea como sea, hemos acabado la fase de mitos, así que podemos pasar a otra fase de investigación. Y venga, ¿qué tengo yo por aquí? ¿Sabéis qué voy a hacer? ¿Nos vamos para aquí abajo? Es que necesitaremos más pistas, ¿no? Necesitaremos más pistas. Bueno, de momento vamos aquí. Mira, 1, 2, 3. Y por mi última acción gasto una pista y me voy al lugar que quería ir originalmente, que es este de aquí. Como coste adicional, pues venga, ¿qué tenemos? Aislamiento de pacientes. ¿Y quién nos aparece? Una pista, celda de Daniel. Velo 2. Obligado, después de que el aislamiento de pacientes sea revelado, haz avanzar el acto al acto 2B. ¡Hostia! De que el aislamiento de pacientes. Pero claro, hay 4 aislamientos de pacientes. Supongo que se refiere a este, no sé. Unas cosas muy raras en este escenario. La celda sin ventanas de Daniel es húmeda y siniestra, carente de esperanza. Las paredes están cubiertas de erráticos garabatos que, tras examinarlos más detenidamente, parecen ser pasajes de El Rey de Amarillo. Pues muy bien. Aparece con una pista este lugar y nada, haz avanzar el acto al acto 2B. Pues bueno, cogemos la carta de acto y le damos la vuelta. Espera, que Jen está aquí. Vamos a darle la vuelta, nos dice 3 gansos en bandada. Vamos a leer la carta de cerca. Cuando entras en su celda, encuentras a Daniel hecho un ovillo en un rincón de la estancia sollozando y meciéndose en el suelo. ¡Sin máscara! ¡Sin máscara! Repite una y otra vez. Lo ayudas a levantarse y tratas de consolarlo, diciéndole que no está loco, que han estado ocurriendo extraños sucesos por toda la ciudad desde que el Rey de Almarillo volvió a Arkham. ¡Es Nigel! Exclama mientras te agarra. ¡Nigel nos obligó a pronunciar su nombre! ¡Nos hizo pronunciar el juramento y ahora él vive dentro de nosotros! ¿No lo entiendes? Sigue desvariando. ¡Pronunciamos su nombre y se pagó el precio! ¡Hastur! ¡Hastur! ¡Oh rey! Crees que podrías entender algo más acerca de la situación si logras calmarlo, pero tendrías que sacarlo de este manicomio para conseguirlo. Elige un investigador que esté en el aislamiento de pacientes, celda de Daniel, yo por supuesto, y pone en juego la carta Daniel Chesterfield puesta aparte con el lado de apoyo, boca arriba, bajo el control de ese investigador. Pues aquí tenemos el amigo Daniel Chesterfield, que ojo, nos quita a Leo, ¿eh? Nos quita a Leo porque nos ocupa un espacio de aliado. Pues qué bien, mira tú qué bien. Añade la pila de descartes de encuentros y todos los enemigos que haya bajo el mazo de acto al mazo de encuentros y barájalo. Pues perfecto, pues vamos para arriba y lo hacemos todo por partes, va. Lo primero de todo es que Daniel Chesterfield es nuestro nuevo aliado, así que, amigo Leo, te tienes que ir. Buah, A partir de ahora, chicos, 3 acciones todo el rato, ¿vale? 3 acciones, pues nada. Hemos perdido la acción extra que teníamos. ¿Qué más? Añade la pila de descartes de encuentros, bien. Y todos los enemigos que estén bajo el mazo de acto, que son estos monstruidos que había aquí, son 2 de ellos, al mazo de encuentros y barájalo. Pues muy bien, pues venga. Barajamos el mazo de encuentros, venga. Dadme un segundo, que lo hago aquí en un momentito, y vamos allá. Corto. Muy bien. Pues aquí tenemos el mazo de encuentros. Eso significa que podemos pasar al acto 3A. Le echamos un vistazo de cerca, venga. Planeando la huida. Tienes que salir de este lugar lo antes posible con Daniel o sin él. Pues qué bien. Ignora el texto de los lados sin revelar de los lugares manicomio Arkham, ¿vale? Objetivo. Si los investigadores han realizado 4 de las siguientes cosas, debéis avanzar. Conocer las patrullas de los guardias. Provocar un incendio en la cocina. Incitar una pelea entre los pacientes. Soltar a un paciente peligroso. Recordar el camino de salida o distraer a los guardias. Que yo sepa, no hemos hecho nada de nada de todo lo que hay aquí. Así que, bueno, será cuestión de empezar, ¿no? Supongo que tendremos que ir explorando sitios y nos permitirán hacer cositas. Pues nada, ya sabemos lo que tenemos que hacer. 4 de 6 cosas y tenemos 0 patatero. Pues habrá que empezar cuanto antes. Nos he comentado que Daniel tiene una reacción que se agota a Daniel Chesterfield y dale su control a otro investigador que esté en tu lugar, ¿vale? Y tiene un efecto obligado que dice, cuando recibas horror, si no se asigna al menos un punto de ese horror a Daniel Chesterfield, recibes un punto de daño. Y obligado, si Daniel Chesterfield abandona el juego, retíralo de la partida. Puede aguantar 3 de horror. Por eso te lo puedes ir pasando, para no pillar. Pero bueno, en este caso, como solo está Jenny, pues Jenny va a tener que lidiar con él. Muy bien, esto pues acaba nuestra... Si no recuerdo mal, acaba nuestra fase de investigación. Quito esto de aquí para no despistarme, lo he puesto yo antes. Pues fase de enemigos, no hay nadie. Pues fase de mantenimiento otra vez. Ahora sí, ganamos esto, gano mis 2 recursitos
Ya estoy en 13. Estaría bien robar cartas que pueda bajar para que me ayuden. Y vamos a robar una cartita. Venga, que es algo decente. Algo decente. Bueno, un escurridizo. Bueno, nos permite esquivar monstruos, ya lo sabéis, y enemigos. Pero de momento no podemos bajar nada que podamos usar para avanzar en el escenario. Tenemos 5 de 7 y cartita. ¿Qué tenemos? Pues mirad, una duda. Susurros en tu cabeza. No puedes jugar eventos. Nos cuesta 2 acciones descartarla. Pues qué bien. Pues evento, 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 habilidad, habilidad, habilidad que no puedo usar. Y esta carta de aquí, pues qué bien. Pues qué podemos hacer. Tendríamos que investigar aquí, ¿no? Para intentar conseguir una pista y entrar en otro sitio. Pues será lo que haremos, creo. Será lo que haremos. De momento, mirad, por 2 acciones me descarto esto, porque necesito poder jugar eventos si lo necesito. Y ahora, por la acción que me queda, voy a investigar aquí. Voy a 3 contra 2. Venga, más 1. Vamos, Jenny. Esta pistita. Más 1. Venga, Jenny. Símbolo arcano. Más 1 por cada recurso que tengas. Más 14, ¿sabes? ¡Más 14! Pues venga, me la llevo. Y ya para el siguiente turno ya podremos gastar esta pista pues para entrar aquí, por ejemplo. Porque si no, sería volver aquí. Bueno, pero para aquí obviamente no gastamos la pista. Bueno. Fase de enemigos, volvemos otra vez, no hay nada. Pues fase de recursos. Ganamos 3 recursos, perdón, fase de mantenimiento. Ganamos nuestras 3 acciones. Robamos una cartita. ¡No! A esto sí que no. Debilidad, revelación, vincula buscando a Izzy al lugar más alejado de ti. Entiendo que es el jardín. Por 2 acciones, investigar. Si tienes éxito, en lugar de descubrir pistas, descarta buscando a Izzy. Obligado. Si buscando a Izzy entra, está en juego cuando termine la partida, sufres un trauma mental. Si no conseguimos, amigos, si no conseguimos, ¿vale? Si no conseguimos coger esta carta, perdemos la campaña. ¿Por qué? Por el óbolo de Caronte. Al obtener experiencia, si fuiste derrotado durante este escenario, mueres. Ojo, no. Vale, no. Vale, uf. Es que normalmente cuando eres derrotado, coges un trauma. Esto nos da el trauma directo, pero no necesariamente nos tiene que derrotar. Así que, por un momento, o sea, ¿sabes lo que es que se te hiele la sangre? Y digas, ¡estoy jodido! Pues eso. Pero por suerte no ha sido así. La lástima es que sigo con una mano de M. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Avanzo, 6 de 7, cartita. Oleada, si tienes al menos 3 puntos de horror, pierde una acción. No la tengo, oleada, venga, sacamos otra, ya la habíamos visto. Mirad, un maníaco. ¿Os acordáis del maníaco? Pues yo no lo echaba de menos, ya nos había salido antes. Obligado, después de que el maníaco se enfrenta a ti, recibe un punto de daño e inflige un punto de daño al maníaco. Pues bueno, el maníaco entra con su puntito de daño, está tan loco, está todo loco, que se hace daño a sí mismo, pero también nos pega a nosotros. Y ahora tendremos que lidiar con este tipo de aquí, que tiene 3 de vida, 3 de salud, que en realidad son 2 porque ya viene herido, pero su ataque es 4, ¿eh? Su ataque es 4. Y esto va a ser difícil porque no tengo nada, no tengo nada que me permita meterle. Así que ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a arriesgarme. Por mi primera acción, voy a ver si sale algo. Voy a robar una carta, ¿vale? Escabe por los pelos, tócate lo que nos suena. Vale, ahora tendríamos un ataque de oportunidad del maníaco que nos metería una hostia. Pero yo por 0 juego este evento que es rápido, además no me cuesta acción. Dice, juega esta carta cuando un enemigo realice un ataque de oportunidad contra ti. Cancela este ataque, no nos pega. Recibe más 2 a tu valor de habilidad para la siguiente prueba de habilidad que realices en este turno. ¿De acuerdo? Vale, tengo un más 2. ¿Y sabéis qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo. Voy a robar cartita, dinamita, y me pega. No dice que sea máximo de una vez por ronda, ¿eh? Rápido, juega esta carta, no me cuesta acción. Cancelamos su ataque y recibimos un más 2 a nuestro valor de habilidad para la siguiente prueba de habilidad, ¿vale? Esto significa que tenemos un más 4 para pegar a este tío. Pues nada, vamos ahí. 7 contra 4. Voy a más 3. Y a ver si hay algo. Menos 1, le pego. La lástima es que no lo mato, porque el tío tiene 3 de salud. Y como no he tenido un más 1 al daño, pues me lo tengo que comer. Si tuviera una pistolita, si tuviera una pistolita, pues nada, esto acaba mi turno, porque mi última acción ha sido atacarle. Así que, ahora sí, en la fase de enemigos, este señor nos pega. Pues nos pega. Y viene la fase de mantenimiento. Gano 2 recursos, que estoy más forrado que yo que sé. Robo una cartita.
Golpe de gracia, hombre, esta nos irá bien, esta nos irá bien. Lástima que la podría haber robado antes, la podría haber robado antes y nos hubiera ido perfecto. Bueno, si se inflige un punto de daño a un enemigo que esté en tu lugar, si este efecto derrota a ese enemigo, roba una carta, si es tu turno, termina tu turno. La putada es que si lo hago como primera acción, va a acabar mi turno, pero como mínimo nos libramos de este señor. ¿Qué pasa? Que ahora en la fase de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estoy bien, en la fase de mitos avanza el plan, porque de 6 subimos a 7 y aquí tenemos el 7, pues vamos a darle la vuelta. ¿Qué nos dice? El signo amarillo. Mami, mami, suena fatal. El signo amarillo. En una parte de tu mente una fuerza te habla. ¿Lo has visto? Te llama. Atisbas algo en tu visión periférica y te giras para encontrar un símbolo familiar que aparece allí donde miras. Está grabado en las puertas, dibujado en las paredes, pintado en las telas de los pacientes. No puedes escapar de él. El investigador jefe debe elegir un enemigo al azar de entre los enemigos monstruo puestos aparte, añadirlo al mazo de encuentros sin mirarlo y barajar el mazo. Mirad, la primera, la que había aquí. Vale. Comprueba el registro de campaña. Si Constance Dumain no aparece en la sección VIP muertos, busca en tu colección a Constance Dumain, sociable de más, y haz que aparezca en el jardín. La amiga está muerta, porque incendiamos la casa y nos cargamos a todos, así que no sale nada. Solo tendré que poner esto en el mazo de encuentros, ¿vale? Pues nada, mirad, tal cual, cojo el mazo de encuentros, no me dice que coja los descartes y los mezcle, pongo la cartita por aquí en medio, vamos a hacer una mezcladita rapidita, así de birli birloque, nada, dos cositas, más que nada para no perder demasiado tiempo, y hago un corte, ¿vale? Corto por aquí. Y esto es todo, ¿vale? Pues hacemos avanzar el plan. Vamos al plan 3A. ¿Lo leemos? Venga. Plan 3A. Su dominio. Huye. Huye mientras aún puedas. ¿Queda claro lo que tenemos que hacer? Obligado. Cuando fueses a colocar un enemigo bajo el mazo de acto, en lugar de eso, añade ese enemigo al mazo de encuentros y barájalo. Pues, gente, está la cosa fatal, ¿eh? Está la cosa fatal. Avanza con 8. El plan avanza con 8 y tenemos que hacer, de una lista de 6 cosas, tenemos que hacer 4. Y de momento no hemos hecho ninguna. Así que, ¿sabéis qué? Mira, antes de dejarlo aquí, voy a intentar entrar aquí y a ver si podemos hacer al menos una de las 6 cosas. Ya acabamos la ronda y paro el vídeo para que no sea demasiado largo. Venga, vamos a la fase de investigación. ¿Qué tenemos por aquí? Pues vamos allá. Lo primero es lo primero. Tenemos que deshacernos de este maníaco. Así que voy a jugar golpe de presa como una habilidad para añadir 2... puños a mi ataque. Así que iremos a 5 contra 3, ¿de acuerdo? Perdona, 5 contra 4. Solo con que entre una hostia más nos libramos de él. Así no acaba mi turno. Lo hago para que no acabe mi turno. Venga. Más 1, ¿eh? 5 contra 4. Más 1. Calaverita. Menos 1. Lo pasamos. Si fracasas, elige un enemigo al azar. Nada, nada. Pasamos. Le hacemos el tercer daño. Perfecto. Este señor se va. Y a nosotros nos quedan dos acciones, perdón, que usaremos. Una para entrar aquí gastando una pistita. ¿Vale? Así que le vamos a dar la vuelta. ¿Y qué nos dice? Mira, también aparece con una pistita. Y es la celda familiar. Manicomio Arkham, velo 2. Por una acción aquí podemos realizar una prueba de cabezón X, donde X es la cantidad de horror que tienes. Ahora es 0. Si tienes éxito, reconoces la habitación y recuerda que los investigadores recordaron el camino de salida. Pues voy a hacerlo ahora mismo. Voy a hacer la prueba de cabezón. Pues bueno, como el horror que tenemos es 0, prueba de cabezón 0. Vamos a 3 contra 0. Tenemos que pasarla igualmente, porque si sacamos la ficha de fallo, fallamos la prueba. Venga, tenemos que tener éxito, ¿eh? Venga, más 3, 0, tenemos éxito, bien. Los investigadores recordaron el camino de salida. Ya tenemos una de las 6 cosas que hay que hacer. Esto acaba aquí nuestro turno, porque está nuestra tercera acción. Así que nada, nos tocará hacer fase de enemigos. No hay enemigos en juego, acordaros. Que esto se me ha movido y no me gusta nada y no lo soporto. Y si os molestaba a vosotros, os pido disculpas. Pues fase de mantenimiento. Gano 3 acciones, gano 2 recursos, amigos. Estoy más forrado. Menos 2. Ah, no, que lo he jugado con habilidad. Así que no me cuesta dinerito jugarla. Pues se me están acabando los datos de recursos, ¿eh? Mirad, tengo 19 recursos. Si me bajo las gemelas de Jenny ahora, le meto 19 cargas y entro aquí en el manicomio como Pedro por su casa. Cartita, por favor. ¡Sí! ¡Gemelas de Jenny! Bueno, las gemelas de Jenny, acordaos que las puedo bajar por X recursos y tantos recursos pague, tantas balas tendrán. Tengo 19 recursos. Así que creo que como mínimo voy a meterle 12 balas a las gemelas de Jenny. Ya me lo pensaré. De momento, a la mano, que aún no la he bajado. Vale, esto acaba aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto acaba aquí.
la ronda y voy a dejar la partida acá aquí de momento, ¿de acuerdo? Estamos aquí en los sótanos del manicomio Arkham, un edificio chunguísimo. Y bueno, este plan empieza a avanzar ahora mismo ya, ¿eh? Se pondrá en 1 de 8 en el siguiente vídeo y veremos qué pasa. Nos quedan 3 cosas por hacer y aún tenemos que investigar varios sitios, así que no nos queda ni nada. Bueno, dejémoslo, ya llegará todo a su debido tiempo. De momento lo dejo aquí. Muchas gracias por estar ahí como siempre. Si os gustan los vídeos y el canal, por favor, suscribíos y darle a la campanita. Y bueno, en el siguiente vídeo continuaremos con este escenario, el juramento inconfesable de la campaña de Arkham Horror, el juego de cartas, el camino a Carcosa. Ya sabéis que esto es el Lacurán. Es las partidacas más bestias que se hacen en a qué se juega aquí. Jugaremos todo el Arkham Horror LCG, ya lo sabéis. Escenarios sueltos, campañas, todo lo que os ocurra, aquí lo vamos a jugar, pero a su debido tiempo. No puedo hacerlo toda la vez. Venga, os mando un abrazo, nos vemos en el siguiente vicio. Vicio. Es que esto es un vicio, tío. En vez de vídeo, es un viciaco. Viva el vicio, tío. Viva el vicio. Jenny, rezad por Jenny, que lo va a necesitar. Tenemos que salir de aquí como sea. Venga, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!